En CompuGuía pudimos probar la versión Notebook para gamers de Asus. Se trata del modelo ROG G74SX, la cuarta generación de su serie G de equipos portátiles. Este modelo de la serie Republic of Gamers viene equipado con la segunda generación de procesadores Intel Core i7-2630QM de 2.0 GHz, con una pantalla de 17.3 pulgadas, tarjeta gráfica Nvidia GTX 560M con 3 GB GDDR5. Una de las nuevas características es la actualización de esta notebook de manera sencilla, que permite a los usuarios quitar un panel debajo de la G74SX con una moneda. Así, es posible actualizar la memoria o discos duros de manera rápida y fácilmente. La G74SX cuenta con un disco duro de 500 GB, expandible a 1.5 TB, con dos ranuras de 750 GB cada uno. También incluye 12 GB de memoria RAM, aunque dispone de 4 slots para instalarle 4 GB en cada uno, expandible a 16 GB. Esta notebook para gaming ofrece 3D Mark 11 y 3D Mark Vantage Score, con el apoyo de la más reciente DirectX 11 para gráficos. Permite un buen desempeño para juegos y una imagen multimedia de calidad. El diseño actual de la G74SX es semejante a su antecesor en función de diseño, pero representa mejoras para dar a sus usuarios una manera más fácil de actualizaciones, así como una mejor experiencia de juego. Los 5 grados de inclinación del teclado ergonómico y retroiluminado siguen presentes en esta notebook de Asus, para mantener la comodidad para las sesiones largas, además de mayor espacio en el teclado, una tecla mayúscula más grande que los jugadores apreciarán. El sistema de ventilación de la parte posterior ha sido actualizado. Ahora, esta portátil incluye los ventiladores inteligentes dobles que refrescan independientemente tanto la unidad de procesamiento central como el GPU. Cuando hay más carga en la unidad de procesamiento central, el ventilador de GPU cambiará automáticamente en refrescar la unidad de procesamiento y viceversa, manteniendo en óptimas condiciones la G74SX, que opera en temperaturas bajas. A consecuencia de este nuevo sistema de ventilación posterior y con un nuevo diseño, se disminuye el ruido considerablemente y los jugadores podrán mantener una sesión prolongada de juego. El modelo que pudimos revisar en CompuGuía contaba con el sistema operativo Microsoft Windows 7 Home Premium, una tarjeta madre Intel HM65 Express, unidad Super Multi DVD, lector de tarjetas 3 en 1, cámara web HD, tarjeta inalámbrica 802.11 VGN Bluetooth y tarjeta Ethernet 10/100/1000. En cuanto a su interfase, incluye entrada de micrófono in jack, auricular out jack, un puerto USB 3.0, 3 puertos USB 2.0 y salida HDMI. Lo bueno, se trata de un modelo bastante robusto que cumple con su objetivo, que es ser una herramienta ideal para gamers, permitiendo un desempeño razonable en videojuegos, multimedia y procesos. Lo malo, este equipo, por contar con tantas bondades, es bastante pesado, 4.28 kilogramos. También el desempeño de su batería es muy pobre, teniendo un rendimiento mucho menor a los equipos portátiles de hoy en día. Finalmente, por contar con discos mecánicos en algunas ocasiones, llegó a perder cierta velocidad su procesamiento. En términos generales, es un buen equipo que CompuGuía recomienda y que tiene un precio aproximado de 25,000 pesos. Recuerda visitar nuestro sitio en www.compuguia.com.mx, donde encontrarás fichas de productos y las más importantes noticias de tecnología.